silencio y acción. Hola, sí, soy Juan de Álamo Seco. No puede ser. Van 9 y ni siquiera le has pegado al travesaño. No necesito un récord de penales para demostrar nada. ¿No que era muy fácil y que todos podían hacerlo? El primer día de rodaje. ¿El primer día de rodaje? El primer día de rodaje, uf. El primer día de rodaje fue de nervios puros. Porque no entendía nada. Una mezcla de sensaciones. Llego, estaba en los motorhomes, todo el mundo súper alegre. Fue increíble. La verdad que recuerdo que hacía demasiado calor. Fue en exteriores, hacía mucho calor. Llegó Nico, el director. Empezó a explicar la escena. Mi cabeza decía, para, no. O sea, no entendí nada. No estaba bien con la lengua, entonces me sentía medio inseguro y todo eso. Fue asustador. Me acuerdo que estaba muy nervioso. Era la primera escena, era con mi papá, el papá de Lorenzo, con Diego. Me acuerdo que mi primera escena fue hablando sola por teléfono. Y decía, ¿llegamos? Esa fue mi primera escena. Lo que más me gustó, sorprendió de la historia. Tiene una trama que enseña muchísimo a los jóvenes de hoy en día que si quieres algo, realmente tienes que luchar por ello y al final lo vas a conseguir. El trabajo en equipo que transmite. El amor que tiene Gabo por sus pasiones, el amor que tiene sus amigos por él, porque él cumpla sus sueños y porque todos los halcones cumplan sus sueños. Lo importante es el camino, Gabo, y el tuyo recién empieza. Que Gabo termine jugando en un club de Europa y conociendo a las estrellas máximas del fútbol. Que era su sueño. ¿Estás listo para jugar? Yo creo que viene de la mano con que más me sorprendió que Lorenzo Guevara fuera el hermano de Gabo. Yo creo que cambió muchísimo, no solo a nuestros personajes, sino la forma de ver la vida. Yo creo que eso fue como algo muy importante para Lorenzo. Tu pasión llegará. Sí, obviamente yo. ¿Amigos? ¡Sí! ¡Obvio! Y la verdad es que sí, somos más que amigos. Somos hermanos y otros son nuestras mamás o papás. Nada, no es cierto. Nos adoptamos. Me llevo amistades. Mucha experiencia, pero más que nada amistades. Amigos que van a quedar para toda la vida y eso no se consigue en cualquier lugar. Así que eso es lo lindo de esta serie y de este proyecto. ¡Wow! Es algo increíble. Yo sabía que me iba a cambiar la vida y así fue. Los halcones pasaron ya a ser un equipo inmortal en mi vida y creo que inmortal para muchos chicos alrededor del mundo. Me lleva mucho cariño, me lleva muchos amigos. Me llevo muchísimo. La verdad que hicimos un súper grupo, re lindo. Y la voy a echar de menos cuando vuelva para España. Es cursi, pero es un sueño hecho realidad. Todo comienza con un sueño. Al principio la meta parece imposible, pero con pasión se puede llegar. Cuando realmente haces lo que te gusta, todo sale. Nosotros llegamos a este proyecto siendo un grupo y sinceramente te puedo decir que nos estamos yendo siendo una familia. Trabajar con los chicos es genial. No estaríamos acá si no fuese por toda la gente. Sí, que me gusta el fútbol, un deporte que siempre me gustó, una pasión de familia. Mi papá me enseñó el fútbol y luego encontré la pasión en el balón. Soñaba ser jugador profesional, fue un poco mi sueño toda la vida. También siempre he querido ser actor. También empecé a actuar, a meterme en temas del cine y la televisión y se me despertó como una pasión. Fue muy bonito cuando me dieron la noticia que estaba en el proyecto porque son las dos cosas que más amo. Mezclar dos pasiones mías como la actuación y fútbol, la verdad que es muy lindo. Fue un sueño hecho realidad porque nunca me imaginé que podía combinar las dos cosas de esta manera. Gracias por creer en esta historia. Yeah.